La procesión del Santo Entierro en la ciudad de Usulután dio inicio en horas de la noche, haciendo su recorrido por los sectores asignados por la parroquia Santa Catarina de Alejandría, donde se recuerda el entierro de Jesús que murió en la cruz. Nuestros parientes fallecen y los vamos a encaminar al cementerio con la idea también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos disponemos también al Santo Rosario, a los hermanos adoradores y centromíticos. Iniciamos el Santo Rosario pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo por la paz en nuestro país y en el mundo entero. En el primer misterio doloroso contemplamos la oración de muerto. Santifica tu nombre. El alcalde de esta ciudad, Miguel Jaime Piedra, acompañó el Santo Entierro, una actividad muy importante para la población en esta Semana Santa. No, pues primeramente darle gracias a Dios que nos da esta oportunidad de poder participar, decirle que nos sentimos muy contentos, nos hemos dado cuenta cuántos usulutecos estamos participando de esta procesión. Gracias a Dios, pues, de que se está pensando siempre de que tenemos que estar cerca de las cosas de Dios para ver de cómo podemos hacer y poder trabajar fuertemente para lo que es este municipio. Ahora le digo, como funcionario, no me podía quedar a un lado sin acompañar lo que era esta procesión. Así es, si quiera sea o no, prácticamente como que valió el incentivo que se les estuvo dando. Ahora nos sentimos orgullosos que hubieron 17 alfombras, lo que el año anterior habían sido solo 10. Eso quiere decir que la creencia de nuestros hermanos católicos está en aumento, y eso es lo que buscamos, de que nuestros hermanos y todos los usulutecos seamos fieles creyentes de las cuestiones de Dios. El padre Humberto Portillo, párroco de la iglesia Santa Catarina, nos explica el significado de la procesión del entierro de Jesús. Y terminamos esta jornada con lo que es la procesión del Santo Entierro, donde acompañamos a Jesús en este misterio de su pasión y también de su muerte. Hasta ahí nos quedamos hoy. Luego nos quedaremos hoy esta noche en reposo, en espera de lo que viene después, como será la triunfante resurrección del Señor. Los feligreses católicos acompañaron a la procesión del Santo Entierro en la ciudad de Usulután, actividad que da paso a la Vigilia Pascual, donde se conmemora la resucitación de Jesús después de haber muerto en la cruz. Para Canal 61 reportó Francisco Medrano.